Chao. Vamos a la primera nota de esto que tiene que ver con la guerra a los motochorros, aclarando que la guerra fue declarada por estos delincuentes que andan en moto a los ciudadanos honestos, a los que queremos vivir en paz, a los que alguna vez lo sufrimos con un revólver en la cabeza, a las infinidades de casos que hemos presentado, muchas de ellas lamentablemente que terminaron con víctimas fatales. A partir de lo cual, las primeras imágenes tienen que ver con algo que ocurrió en Palermo, imágenes exclusivas de América Noticias, cuando un motochorro es detenido por la policía. Algunos lo quieren linchar, lo quieren patear, le quieren hacer frente, y otros simplemente piden que le devuelvan los objetos robados. Un motochorro en el piso detenido. Lo atraparon infragante y nuestras cámaras estaban ahí. La cruzada antimotochorro nació con estas fotos. Un scratch y un ciudadano común, harto de los robos, como todos. Las víctimas reaccionan y se defienden. Hoy reclaman una nueva ley antimotochorro en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez un día se logre lo que hoy parece una utopía. Una ciudad con motochorro cero.